¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los medios que han venido esta tarde a recoger la presentación de este cartel de Las Burras 2024. Muchas gracias al colectivo de Las Burras que nos acompaña y al público en general que está con nosotros. Está con nosotros Gustavo Pérez, nuestro alcalde, el alcalde de Güímar, Valdemar Lemansic, que es también güímarero, tiene un apellido muy, muy, muy de Güímar, Lemansic, ¿verdad? Y Raquel, que está representando a los diablos y al colectivo de las burras, ellos presiden la mesa. Vamos a empezar este acto tan emocionante porque estamos calentando motores para la semana que viene y le damos la palabra en primer lugar a Raquel, que va a hablarnos de lo que siente el colectivo en este momento. Pues nada, se acerca, como no, el día 16. Como siempre, nosotros ya tenemos motores arrancados con la dirección artística, agradecer a Luis y a Mons en concreto, que son los que se están haciendo cargo de llevar este barco y que siga caminando, en general a todo el colectivo y, como no, invitar a todo el mundo, recordar que estamos en los talleres de 5:30 a 8, ya estamos ultimando detalles. Todo el que quiera pasar y participar todavía está a tiempo. Recordar que esto es de todos y que esta familia queremos que siga creciendo. Así que todos los días de 5:30 a 8 estamos por ahí. Y como no, invitarles a todos que estamos súper ilusionados que el día 16 a las 9 esto arranca y los queremos ver a todos allí. Este año también estamos ilusionados desde la Consejería de Cultura porque queremos recuperar de alguna manera aquello que se perdió en el año, yo creo que ya estaba bastante perdido, que eran los fantasmitas, las sabanitas de Güímar, que eran representativas del carnaval de Güímar y a medida que las burras cogió auge, pues fueron desapareciendo un poco. Este año tenemos un trabajo del PFAE Participación, que está intentando involucrar a chicos y chicas de Güímar en edad adolescente para volver a recuperar ese acto. Esperemos que, vamos a ver cómo sale, esperemos que salga bien. Realmente lo que he intentado con el cartel, que no es un cartel, son varios carteles, era dar un poquitito de diversidad y utilizar de referencia carteles que se hubiesen hecho anteriormente. Utilizarlos de punto de partida porque no quería perder de vista lo que se había hecho antes, pero quería darle un punto de vista un poco moderno y actualizar la parte del diseño con un estilo basado en el cine, en las películas, en la forma que tienen de comunicar y por eso que hayan varios carteles, porque lo que intentaba era representar a los personajes, que fuese un cartel, unos carteles lo más diverso posible, que se viese de lo que son estas fiestas. Sinceramente, creo que, bueno, lo verán ahora. Yo tengo mis favoritos, espero que la gente elija uno, le guste uno, le guste todo. Yo tengo mis favoritos porque me gustó mucho hacerlo y lo disfruté mucho y verán seguramente, hay referencias de carteles anteriores, como el del 2000, creo recordar, el 2022, y hay referencias a un cartel que hizo Javier, hay uno a uno que hizo Luis. Son puntos de partida a partir de los cuales desarrollé los carteles, no son iguales que los de ellos, no es que los haya hecho igual. Pero bueno, no me enrollo mucho más, yo creo que los carteles creo que hablan mejor por ellos mismos que yo. Muchas gracias. Abrimos el telón para ver los carteles. Los carteles de los que me referencié, creo que era el cartel 2011 de Luis Marrero, que había hecho el Arcángel, me parecía, siempre me ha sido de los carteles favoritos que le he visto a Luis, de los carteles, la verdad que me encantó. Y fue el punto de partida del primero. El de las brujas fue el punto de partida del que se hizo en el 22, que era mucho más claro, o sea, era en tonos pintados. Y el último, los carteles más basados en el diablo, referencia a alguno de, sobre todo del personaje en sí, del traje. Y bueno, y hay un cartel conjunto y la idea es que fuese lo más diverso posible para que se pudiese adaptar, que fuese un cartel dinámico, que se pudiese adaptar a las diferentes redes, a los diferentes soportes. Y bueno, que fuese algo más de lo que se había hecho hasta ahora, que era simplemente tener un cartel, sino tener una comunicación integral. Y no sé, espero que les guste. Primero, felicidades, porque la verdad que
ese dinamismo en los carteles, ¿no? Donde ha elegido a tres representantes de las burras, apoyándose también en la tipología de carteles anteriores en otros años. Yo creo que es espectacular, el tipo de fuente también ha cambiado, yo creo que es muy original a lo que se venía haciendo hasta ahora en cuanto a la cartelería, así que muchísimas felicidades. Te sumamos al elenco de artistas que se han ido desarrollando en todos estos años como diseñador de cartel de las burras, un cartel que siempre llama la atención, que siempre atrae, que siempre todo el mundo lo quiere tener, así que suma una pieza dentro de muchas casas que seguro lo van a querer poner y remarcar. Va a tener mucha pegada este cartel, así que de nuevo muchas felicidades. Bueno, voy a decir un poco de las burras. Pues desde el año 92 se viene desarrollando. La gran virtud de las burras, yo creo que es combinar las diferentes edades de las personas que participan. Es una de las grandes virtudes de estas burras. Aquí vemos a una de las protagonistas. ¿Vete, vete? Bien. Bien. Pues tenemos a una burra chiquitita. Y tenemos gente que ha salido desde el año 92 y que sigue hasta ahí. Eso es envidiable, que un municipio sea capaz de mezclar estas generaciones y poder seguir disfrutando de un acto totalmente original, exclusivo del municipio, un acto que lleva más de 150 personas en la calle, que llevan 800 personas detrás de lo que no se ve preparando. Sigue teniendo la dirección dos personas más que curtidas en estas labores, tanto Luis como Monse, en cuanto a la dirección de toda la escenografía. También están apoyados en personas que llevan muchos años desarrollándose en cada uno de los papeles. Creo que también eso es fundamental. Rescaté ese cuento, parte etnográfico de cruzar el Valle de Güímar, el Valle de Orotava, desde el Valle de Orotava hasta el Valle de Güímar, pasando, disfrutando de los callejones y de las calles de San Pedro Arriba, disfrutando del recorrido histórico por el cual atraviesa el carnaval de Güímar, reflejado en estas burras, para luego desarrollarse en la Plaza de San Pedro. También es una característica, no todo está dentro de un escenario, sino que se va recorriendo parte de nuestro municipio. Es otra de las características exclusivas de este carnaval, pero lo más exclusivo de este carnaval es que está compuesto por familias que llevan horas y horas de dedicación, tanto a los maquillajes, se prestan las casas para cambiarse, entran y salen de diferentes espacios dentro de la propia calle de San Pedro Arriba, ya que los propios propietarios de esas casas se sienten partícipes de las burras. Yo creo que esa es la fortaleza de las burras, que hemos sabido mostrar entre todos que las burras no le pertenecen ni al ayuntamiento, ni le pertenecen a una persona ni a otra persona como directores, sino que le pertenece a todo el municipio. Y eso es lo difícil de lograr en una actividad pública. Y creo que las burras es un acto que lo tiene bien marcado, lo tiene como sobresaliente, esa implicación de toda la sociedad, no solo de las personas que participan, sino que de las personas que también se ofrecen a colaborar y las personas que van a disfrutar año tras año de este espectáculo callejero que nos sigue marcando la diferencia en los carnavales de Tenerife y en los carnavales de Canarias. Así que felicidades a todas y a todos, felicidades, seguir impulsando, del Ayuntamiento seguiremos apostando por las burras, seguiremos creando y escuchando las novedades que nos traen, todos los años nos viene con un invento nuevo, pero se sigue manteniendo la fortaleza de la base de la historia. Yo creo que eso es lo ideal de este acto. Así que repito, felicidades a todos, muchas gracias y a seguir apostando hasta ese día de la celebración que va a ser un bombazo en el municipio de Güímar. Gracias.